Juan, ¿cómo te va? Buen día, Mati Traversa junto con el Gallego Pérez, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Buenos días y encantado de saludarlos. ¿Cómo anda el TNA por estas horas? Y por estas horas estuve escuchando lo que están diciendo ustedes. Es real hasta el día de la fecha, es real lo que están diciendo ustedes. Hay equipos que se están armando, hay algunos equipos que prácticamente, digamos, le faltan muy pocas fichas. Y los demás, por lo que veo, están de a poquito armando. Ustedes le faltaron, ahí, por ejemplo, cuando nombraron, fíjense que Chagüe puso su nuevo técnico, a Sebastián Uranga, y ha contratado a un par de jugadores, incluyendo, por ejemplo, a un chico que iba a ir a Montehermoso, parece que él quiere quedarse a jugar en Echagüe. Sí, exactamente. Que estuvo en Oberá. En Oberá, participó en Libertades Sunchales, sí. En el plantel de Liga Nacional. Me parece que va a ir Echagüe de Paraná. Sí, eso es los comentarios que tengo. Y después, bueno, están armándose de a poquito para poder, no se olviden que la asamblea fue la semana pasada, el día 5, donde se aprobaron todos los puntos importantes para poder moverse con más seguridad, como son las sesiones de plaza, libre deuda, la posibilidad que el Torneo Nacional de Ascenso otorgó a la mesa directiva la posibilidad de esperar para hacer el fixture correspondiente una vez que estén confirmados todos los equipos. Así que yo creo que bien. O sea que lo que hay que esperar son las fechas claves, que una es el 16, ya que es la posibilidad que tienen los clubes de venta de plaza. Hasta ahora acá no ha llegado absolutamente nada. También escuché que decías algo de rumores. Bueno, los mismos rumores que tienen ustedes los tenemos nosotros. Juan, ¿cómo te va? Juan Pérez. Hola, ¿cómo te va? Bien, Juancito. ¿Qué pasó con la sesión de plazas? ¿Cómo quedó ese tema? No, la sesión de plazas está como quedó, tal cual estaba programado con la Confederación Argentina. Nosotros, si hay alguna sesión de plazas, la vamos a poner... le vamos a avisar a los 14, serían 16, lo que pasa que los dos ascendieron, así que le vamos a avisar a los 14 clubes del torneo federal que para que puedan hacerse acreedor de la plaza. En caso de, uno de los rumores era que Sarmiento de Resistencia se iba a quedar con la plaza de Firmat, ¿hay chance de que esto ocurra? No, nosotros vamos a... Nosotros vamos a cumplir lo que dice nuestro reglamento, donde los artículos vamos a poner en venta la plaza. El club tiene 7 días para poder venderlo al precio que quedó estipulado en la asamblea, y después de los 7 días nosotros no es que desaparezcamos, sino que el club ya después puede venderle a quien quiera. ¿Y puede fusionarse con quien quiera también? No, cuando pone en venta la plaza no es fusión. Pone en venta la plaza. Okay. Tiene que vender la plaza. Las alianzas deportivas son, digamos, es otra cosa, no es venta de plaza. Está bien, y ahí puede comprar cualquier equipo, podría comprar Sarmiento. Sí, eso quedará a criterio de la Confederación Argentina, si es que se han dicho que han modificado la posibilidad del reglamento de compra de plaza, y bueno, si la Confederación Argentina considera que Sarmiento puede comprar, nosotros no tenemos ninguna oposición, porque nunca nos opusimos a nada. Nosotros, el interés nuestro era de que en vez de 14 sean 55 los que tengan la misma chance, pero bueno, claro, ya está. Claro. O sea que... Bueno, libre deuda, ¿algún equipo no presentó libre deuda? Bueno, todavía no, porque la fecha de libre deuda es el 23 de julio. Han presentado, sí, Bragado, por ejemplo, presentó libre deuda, San Isidro presentó libre deuda, Atenas presentó libre deuda, hay varios equipos que lo han presentado, pero hasta el 23 de julio es la fecha límite para presentar los libre deuda. Está bien, y con respecto a las plantillas, ¿cómo quedaron confirmadas el tema de las fichas? Y las plantillas quedaron confirmadas el Torneo Nacional de Ascenso. La diferencia
que los mayores van a ser un año más, en vez de sus 19 van a ser sus 20, los menores, perdón, sí. Los menores van a ser sus 20 en vez de sus 19, sí. Y bueno, y el Torneo Nacional de Ascenso quedó implementado lo mismo que el año pasado, con un extranjero optativo. Está bien, con un extranjero optativo. Exactamente. Era llegar a 24 equipos, ¿se mantiene eso? La idea nuestra es siempre esa. Después, si lo vamos a lograr o no, bueno, el tiempo será testigo. Nosotros esa fue la idea primaria nuestra, de las cuales el año pasado, si no hubiera ocurrido la desgracia de Tucumán Bebé, hubiéramos jugado con 22. Y bueno, estamos esperando a ver qué movimiento puede haber, digamos, después de la aprobación del día jueves, ¿cierto? Porque la gente recién ahora se está moviendo, sabiendo las fechas límites, porque no nos olvidemos que los que puedan llegar a comprar del federal, claro, también tienen que tener su libre deuda presentado, si no, no pueden comprar. Tal vez en el caso de Firmat, el... Firmat presentó el libre deuda. Y para generar esta alianza o esta venta de plaza, el más alarmante, Juan, porque el resto de los equipos, al menos de los que estuvieron la temporada pasada y los que ascendieron al torneo federal. De hecho, San Lorenzo de Chivilcoy confirma a Mateo Gaynor, confirma a entrenador, confirma a su cuerpo técnico. Sí, yo lo de... ¿El de Firmat sea el caso más alarmante en este momento? No tengo ninguna notificación de Firmat. Lo que puede ocurrir, vuelvo a repetirle, es de, digamos, por rumores que hay, como había rumores de San Lorenzo de Chivilcoy, de los cuales yo estuve hablando con el presidente de San Lorenzo y en ningún momento me dijo no voy a jugar. Me dijo que sí, que estaba tratando de ver que sea un plantel competitivo, que pretendía que el primer año salvar la categoría. Todo lo que se complementa a los dirigentes serios que quieren empezar, digamos, de a poco, porque no conocen la categoría, saben que es una categoría competitiva, saben que se van a encontrar con otra cosa, entonces el hombre quiere tratar de hacer las cosas bien para digamos, en la jerga nuestra, cuando hablamos así entre nosotros, para poder aguantar. Claro. O sea, ¿qué es lo que, como asociación de clubes, nos interesa todo, no solamente de que los que compran o los que ascienden del federal a la asociación de clubes puedan conservar su plaza, sino que el tema más grande, ustedes ya lo saben, es la posibilidad de que asciende a la Liga Nacional, que pueda aguantar el año que le corresponde para poder seguir jugando, más allá de que las diferencias este año son... Son grandes, entonces, bueno, yo creo que el Torneo Nacional de Ascenso nuevamente ha dado una muestra de que se mantiene con los pies en la tierra. Los errores se pueden cometer, ojo, no digo que no, pero por lo menos ha dado una muestra de que está tratando de armar despacio con un presupuesto medianamente acordado así entre los clubes, hablando entre ellos, decían, podemos gastar esto, siempre algún club va a gastar más que el otro, pero la mayoría tiene un interés de un presupuesto acorde para poder después cumplir con sus obligaciones una vez que termine, porque esto no es solamente jugar al básquet y ser campeón, subcampeón, o terminar tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, hasta lo que sea, sino es después cumplir con las obligaciones, porque si no, no vale la pena hacer las cosas bien para después pasar a quedar mal cuando uno no trata de gastar más de lo que tiene que gastar. Juan, ¿cómo es el tema de la competencia? ¿Queda igual que el año pasado? Sí, vamos a ver la cantidad de equipos que tenemos. Nuestra idea es, sí, las dos zonas van a ser, digamos, entre comillas, no sé si la palabra justa es inamovible, pero creemos que puede ser una de las mejores cosas. Y después, sí, tenemos interés de ofrecerle a la categoría, que ya lo estuvimos hablando
en forma, digamos, informal en las reuniones de categoría, tenemos interés que el cruce en vez de 4 sean 8, el famoso repechaje. Ocho, sí, ese es un interés como para hacer más atractiva todavía la posibilidad entre el campeón y el segundo ascenso, que en vez de 4 sean 8 los que tengan la oportunidad. Eso es una idea, después la vamos a plasmar una vez que tengamos armado, el Fitur, y lo consultaremos con los clubes y veremos si la primera fase jugamos en pareja o si jugamos sí. La primera fase una vez y después jugamos la segunda. Tenemos competencia, tiene todo armado. Tenemos que esperar a ver la cantidad de equipos. Después recién me imagino el torneo federal debe estar igual, entonces, esperando a ver la cantidad de equipos que se van a quedar y los que van a pasar. Yo calculo que lo mismo, más allá de que algunos, he escuchado rumores de que algunos ya han quedado como para jugar el federal, sí. El federal. Entonces, está bien. Yo creo de que no vamos a tener prácticamente en lo que va de este mes prácticamente todo armado, a lo mejor un poco antes, pero bueno. ¿Hay rumores o hay certeza de Instituto que compra y de Barrio Parque que compra? Son rumores. Por lo menos nosotros no tenemos ninguna confirmación, o sea que ojalá, pero bueno, no hay nada, yo calculo que esta puede ser una semana, entre comillas, una semana clave.